Corre Jolero, está en campo del equipo de Progreso, la pide allí sobre la empanada el duranense Rivero, quedó la punta del medio, va a tirar al gol. ¡Gol! De Wander Jolero. John Lennon Pereira abre el marcador a los 4 minutos de juego, lo dejaron hacer, encaró la punta al medio y le prendió al arco Ibe Loki, que ya frente a Cerrito no había estado del todo feliz en los goles del equipo verde, vuelve a fallar acá, le puso el cuerpo de manera rarísima, voló hacia su izquierda el guardameta Beloki, cuando quiso ver no amortiguó el balón que se terminó incrustando en el arco de la Plaza de Deportes en una noche de martes. Volvió el hito del gol, volvió John Lennon Pereira, los 4 minutos de juego del marcador. Wander 1, Progreso 0 a los 4 de este segundo tiempo. Arrancó con todo el equipo de Demio en el complemento, recién se lo había perdido Lima, pero ahora este remate de John Lennon Pereira, el bitle del gol, creo que no tuvo una buena respuesta Beloki, abre la cuenta en el amanecer del complemento, gana Wander en el Goyenula. Zorrilla, más al fútbol para más gente. Ahora la tiene Bastón, se mete en terreno de Wander, juega la pelota hacia atrás, para hacia la derecha, para Romero, que se viene por la norte, va al centro para el ciclista, a ver si gana, la peinó bien para el Rafa, está el empate. ¡Gol! De Provenzo, el goleador del Sandú, el goleador del Arroyo, el Rafa. Rafael Ortiz, después de que Bastón calzado muy bien en este segundo tiempo, inició la jugada, vio hacia la derecha para Romero, que metió un centro bárbaro, saltó más que todos, el grandote, el ciclista Rodríguez, la peinó y apareció por el segundo palo el goleador gaucho, el Rafa, Rafael Ortiz, y a los 16 minutos de este segundo tiempo, Ortiz se pone las cosas como al principio, pero con goles, están igualados 1-1, ahora Progreso y Wander, igualó el gaucho Rafael Ortiz, el autor del tanto. Los cambios les dieron total resultado, un equipo compacto, un equipo con potencia en el sector de la mitad de la cancha, Bastón abrió por derecha, vino el centro notable de aquel sector, ganó por arriba a la altura del punto penal, Diego Rodríguez, y apareció el Rafa, cortito, por entre las piernas del guardameta, tocó y la pelota levantó las redes del velódromo, y empató Progreso en el Goyenola. Zorrilla, más fútbol para más gente. Bueno, tiro libre peligroso para el equipo de Wander, está para darle duro, un hombre que vaya, si le pega bien como el Tian Cuello, está también el Macho González, van 5 hombres a la barrera. Wander de pelota quieta buscará estar de nuevo arriba en el marcador. Va a llegar el tiro. ¡Tiro! ¡Gol! De Wander, el Tian Cuello. Le pegó duro, un hombre que le pega de buena manera tanto a colocar como fuerte. La pelota se le movió al flaco Beloki, se incrustó arriba allí, no muy esquinada les diría, sobre el medio del arco, y Wander otra vez vuelve a estar arriba en el marcador a los 29 de este segundo tiempo. El Bohemio nuevamente está en ganancia, podrá haber perdido velocidad, pero la pegada no la pierde. Sebastián Cuello de tiro libre anota el segundo a los 29 de este complemento. Wander 2, Progreso 1, el Tian Cuello, que ha perdido la velocidad, pero la pegada no la pierde, gana el Bohemio de Cocerola. Cuando Progreso había empatado el partido, cuando los cambios le favorecían más en el trámite del terreno de juego, incluso obligando al propio técnico de Wander a reforzar el sector de la mitad de la cancha, apareció esta oportunidad arriba, unos 10 metros fuera del área, que no la desperdició, que no la desaprovechó uno de los futbolistas de mejor pegada que tiene el medio, como lo es Sebastián Cuello,
remató violento. La pelota zigzagueó en el aire, levantó las redes del arco del polideportivo y Wander gana otra vez en el Goyenola. Zorrilla, más fútbol para más gente.